La auxiliar de enfermería dijo que si una paciente no se da un buen control prenatal puede tener un desenlace que puede ser negativo. Esto tras el escándalo que se ha generado en ese centro de salud, luego de que se revelaran cifras alarmantes respecto a la cantidad de neonatos fallecidos en los primeros 3 meses del año, que de acuerdo a las cifras ascienden a 72 solo de enero a marzo, y de los cuales 34 ocurrieron solo en febrero. ¿Para qué? Para evitar que se le presente ante la labor de parto, porque muchas veces que se murió el producto en la maternidad San Lorenzo de los Minas, pero esa paciente, ¿cómo llegó a la San Lorenzo de los Minas? Nosotros aquí y en todos los hospitales que son escuelas, se le da un buen seguimiento a los pacientes. Ahora, si usted está embarazada y usted no se alimenta bien, usted no lleva el tratamiento como debe de llevarlo, no se toma los medicamentos, y usted lo que está simplemente es comiendo arroz y habichuela vacío, ¿sabe qué va a pasar, amiga? Va a tener un desenlace. Núñez Alcántara desmintió que las mujeres tengan miedo de ir a dar a luz en esa maternidad como ha trascendido, lo cual también fue confirmado por algunos pacientes quienes dijeron que acudieron al referido centro sintiéndose seguros. No es así, este es el hospital de todas las pacientes, aquí se tratan todos los pacientes bien. No sentí miedo, no. A mi esposa la han tratado en lo que se debe bien. La profesional de la salud fue muy reiterativa en que si una paciente no se da un buen seguimiento y un buen control prenatal no puede tener un buen desenlace. Y respecto a las cifras, cuestionó si investigaron a esa paciente o si recibió atenciones desde el inicio del embarazo en la maternidad. ¿Investigaron a esa paciente a ver si hicieron un buen control prenatal? ¿Era aquí que ya se chequeaban? La mayoría. Tienen que investigarla, porque si la mandan de Jurumucú, aquí no se refiere paciente, aquí se recibe todo lo que llega. Asimismo, Alcántara manifestó que en nuestro país no se le niega el servicio de salud a nadie, al tiempo que dijo que algunas pacientes extranjeras no siempre llevan un buen control prenatal. Y yo le voy a decir a ustedes, o a las autoridades, señores, nuestro país no le niega el servicio de salud a nadie. Nosotros le damos el servicio de salud. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo usted puede adivinar que esa paciente que viene extranjera no se dio un buen control prenatal, pero llegó a la maternidad San Lorenzo de los Minas, aquí se le presentó la labor de parto, y si falleció su producto, aquí fue que falleció? Entonces, ¿la culpa de la maternidad San Lorenzo de los Minas? No, la culpa es de su control prenatal que ella debió de tener. En ese sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, afirmó que es cierto que algunas extranjeras llegan al centro médico sin un buen control prenatal. Eso es cierto y va a seguir pasando, porque no hay control en la frontera. La frontera dominicana es virtual, es una frontera porosa. En otro orden, Zenén se refirió a la manifestación que realizó hoy el personal del Hospital Salvador Gautier por las condiciones que tiene la infraestructura de ese centro médico, expresando que ese hospital se hunde en medio de la basura, una plaga de ratas sin precedente, y dijo que el hospital está insalubre y que ese es un problema de gestión. Se recuerda que luego de que se dio a conocer la muerte de los 72 neonatos, fue suspendido el director de la maternidad de Los Mina, Leonardo Aquino. Para Telenoticias, Paola Mateo.